Decimos que se acaban los gaiteros. Uy, de mí. Las gaitas no se han de acabar, no, pero los gaiteros se vienen a acabar. Se acaban los gaiteros de oficio, porque oficio no es saber tocar la gaita, porque muchos van y aprenden a tocar, y aprenden los sones, y hasta afinan la gaita. Pero el oficio de gaitero, ese oficio ha de terminarse, como se terminaron los tejedores y los carreteros. Digo que los gaiteros se acaban por terminar. De primeras, porque ahora cuando vienen las gaitas tocan un barullo de ellas. Lo nuestro es un gaitero y quien se temple al lado a la caja. Y quien cante al lado. Y más nada. Bueno, sí, quien se ponga delante y baile. Ahora los que vienen tocan pa' ellos. Y no está mal si se divierten. Pero un gaitero, es otra cosa. Aquellos gaiteros de antes tocaban pa' nos, y con aquellos toques nos hacíamos la fiesta. La fiesta es la gaita. La fiesta es la gaita, lo que se beba y lo que se coma, y más nada. Así que pa' ser gaitero hay que ser pa' la fiesta como el vino y la comida. De nada vale que vengan y toquen y animen, que sí que animan. De nada vale que vengan si no conocen las cosas nuestras. Y es que cada momento quiere su son. La cosa de los músicos de antes era saber qué tiene que decir la gaita en cada momento. Y es que aquellos gaiteros hacían hablar la gaita. De poco sirve el ruido si no hay quien cante una ronda. Y si no hay quien sienta de lejos venir la alborada y le salten las piernas de la cama y se levante a medir un vaso de aguardiente. Al baile, lo mismo. La misma cosa. En el baile manda el gaitero. Y debe de ser el gaitero el que sepa si la gente está de jota o de moliñeira. Y esté atento para dar dos vueltas más, si algún amigo cogió baile con una que era de su gusto. Y hay que dejarle que se arime bien y que la deje bien bailadina. Y darle al vals y al agarrao hasta que pueda con ella. Esos eran gaiteros. Gaiteros de la ronda y de la alborada. Y como les digo gaiteros, les digo aquellos tamboriteros, los de la chifla. Los que tenían el saber de tocar la procesión, cara adelante, cara atrás, venia y volver a empezar. Ahora vienen, tocan y marchan. Antes, los gaiteros, si te llamaban pa' tal o cual fiesta, ibas, y allí la pasabas los 3 días, a lo que daba el cuerpo, y lo mismo a las bodas. Ahora vienen con el reloj en el bolsillo, y cuando se cansan, escapan. Por eso les digo, que de poco valen las gaitas. Si se acaban los gaiteros. Hemos escuchado unas sabias palabras de Don Guti, que estaban incluidas en el disco Tocar bajo Teito de Diego Bello, el cual tenemos hoy la suerte de estar con nosotros, compartir con nosotros este ratito y conocer un poco más de toda la labor que hace y de qué tal lleva esto del confinamiento por estas lides. Así que, ¿os parece? Vamos a darle la bienvenida a Diego desde la zona de León. Tienes que contar de todo esto del día a día. ¡Hola, Diego! Hola, buenas. Ya te tenemos por aquí. ¿Qué tal andamos? Sí, bien. Hoy, ya hace un día. Bueno, voy a hacer un día. Llevando, pero hace un día de salir, ¿verdad? Las ganas más bien. No, bueno, ha estado lloviendo, pero ahora volvió a despejar y ahora que seguir desde casa, pues un poquito las cosas. Bueno, pues ya tenía ganas de volver a coincidir contigo, que hacía ya tiempo que. Desde aquel día que quería llover y al final llovió y luego no llovió y al final pudimos actuar, pues no habíamos vuelto a coincidir
Y nada, pues a través. Sí, bueno, después en septiembre, sí, nos estuvimos juntos en septiembre en la fiesta de la Encina, el encuentro de tamboriteros que organizamos, que fuiste ser tamboritero, uno de los tamboriteros invitados. Es verdad, sí, pero ese día no llovió algo al principio. Ah, no, ese día no. No, eso fue en agosto. Eso fue en agosto, otra historia. Sí, ya cuando uno sube por ahí por el norte se asocia que va a llover y otro día hablaba con un amigo de Galicia y llueve más por aquí que por allí. Y joder, nos estamos llevando toda lluvia por estas zonas. Pero bueno, y nada, teníamos ganas de hablar contigo, de saber qué tal va todo por allí y que nos cuentes en esta época de aislamiento cómo seguís trabajando todas estas cosas. Pero bueno, para que no os conozcáis, Diego es gaitero, chiflero, de todo un poco. Lleva varios proyectos con mucha gente, no solo de poner en moderno lo antiguo, sino también de darle un poco el valor a cómo se tocaba antes. Y es que en la pista que escuchábamos antes del disco, pues un poco venía a decir eso, ¿no? Que iba a ser de la gaita si no había gaitero. Y es un poco de las cosas que yo creo que seguís haciendo por allí y que, bueno, que entre otras cosas por eso quería que estuvieras aquí, para que la gente conociera un poco esa idea también de seguir dándole valor al músico, tanto de gaita como de flauta, de chiflo, lo que sea, como elemento de la fiesta, no solo el instrumento, sino también el instrumentista. Cuéntanos un poco más. Pues sí, la verdad es que tenemos como varios frentes y hace un tiempo que nos hemos ido organizando. Digamos, por un lado a la docencia, que es a lo que más dedicamos tiempo. Yo doy clase pues en la Escuela de Cultura de León, en la Escuela de Música de Ciudad de Ponferrada, en la Escuela de Gaitas del municipio de Carracedelo, en la Banda de Gaitas de Ciudad de los Vados, en Corgo, en Lugo, empezamos este año, en el Centro de Gaitas de Ponferrada, bueno, en la Escuela, en los 600 barrios en Bendigre, bueno, pues en El Bierzo y también eso en León, y este año en Lugo, pues damos clases de música tradicional. Luego hacemos labor de divulgación. Pues llevo ya casi como 10 años en hacer, haciendo un programa de divulgación de música tradicional. En FM Bierzo, pues también esta es la segunda temporada, que estamos haciendo programa también en estos días. Más un blog que también llevamos a cabo. Y en la parte de interpretación, ¿no? Que tenemos varios proyectos. Y todo esto, pues en vida y en profesión, pues lo llevo con Denise de Silva, que es la otra parte de tocar bajo teito, que ella también da clases eso de música y baile tradicional. Sí. Y bueno, un no parar. Sí, sí, porque todo eso le juntamos iniciativas pues también de llevar al día de hoy, ¿no? Ahora estos días pues tenemos eso, bastante jaleo, nos hemos sumado a los rondadores contra el virus, pero no tenemos mucho más tiempo para preparar muchas más cosas, además de las clases. Pero hemos estado detrás del Yo Canto Aguinaldo, los que llevamos más de 3 ediciones, que ha tenido un éxito tremendo redes sociales. Tuvimos con Diego Segura, con Daniel Jañez, la idea de montar otra pequeña iniciativa virtual que era poner un tamborito en su fiesta, porque aquí ese instrumento en el Bierzo especialmente está muy en retroceso y bueno, pues queríamos que eso, que no perdiera el espacio festivo y darle visibilidad a la flauta del tambor. Y bueno, pues eso es un proyecto musical con Borja Rodríguez Tablado. Los Pamplinas, que somos un grupo de música de calle y también de concierto de música tradicional, tal cual, con gaitas principalmente, y bueno, pues es colaborando con gente, la verdad es que es un no parar y más tiempo que nos falta, ¿no? Ya veo, ya, si no, al final eso yo creo que es lo importante, ¿no? De seguir juntándonos unos con otros, y bueno, ya te digo, yo a Diego lo conozco de muchos proyectos. Y bueno, quizá ahora en este momento hacer evaluación de alguno de ellos es complicado, pero bueno, por ejemplo, el de, más que nada, porque bueno, yo me considero también tamborilero, el de pongo un tamborilero en su fiesta, bueno, pues fue algo que sí que se dio un poco a conocer lo que era la figura del tamborilero, ¿no? Aquello, ahora estamos parados, es cierto, pero bueno, supongo que sí que tuvo bastante recorrido y que sí que fue poco a poco haciendo que la gente valorara la chifla y el tambor como algo de parte de la fiesta. Bueno, al final fue una cosa entre amigos. O sea, tenemos este grupo que de tamboriteros que digamos que hacemos más piña, que somos Dani, Diego Segura y yo, que nos juntamos, que siempre buscamos la excusa para algo. Y es cierto que sí que tuvo bastante repercusión la primera época y demás, porque donde íbamos a tocar subíamos fotos, valorábamos, anticipábamos, es decir, vamos a tocar a tal pueblo, pues vamos a poner una foto antigua tocando el tamboritero de ese lugar. Que al final lo que planteábamos, que en gran parte de nuestra comarca la flauta del tambor era el instrumento tradicional, no hace demasiado, y aunque en algún tamboritero mayor, que aquí decimos tamboritero, y que
pues ponerlo en valor y recuperar ese espacio festivo. Es decir, hay varias cosas así que espinitas clavadas. Una es que no puede ser un músico para tocar en grupos folclóricos, o no solo puede ser un grupo para tocar en grupos folclóricos. Si el tamboritero no está en el ambiente festivo, ha perdido espacios. El tamboritero, por ejemplo, en Ponferrada, que tenemos ahí estamos intentando machacar que salga con los jinetes y cabezudos, como se ha hecho hasta hace menos de 10 años, que haga los pasacalles y demás, como por ejemplo en Zamora, que tenéis eso totalmente presente y con apoyo, más o menos, pero si hay esa visibilidad, pues hay que tenerlo. Y no puede perder esos espacios, porque la generación de nexo entre los mayores y nosotros, había una generación intermedia, pues que se han dedicado a otras cosas, que está muy bien, que es muy respetable, pero que han dejado muchos vacíos de unión con los mayores, de visibilidad en el mundo rural, formar parte de la fiesta y un montón de cosas. Sí, sí, además por lo que veo que me dices, esos elementos que se han perdido no los podemos asociar a hace 50 años. Lo que decías, hasta hace 10 años salía un tamborilero con los Gigantes de León. O sea, son cosas relativamente recientes. Sí, sí, sí. Y de hecho, pues hay un problema generacional muy importante. Aquí no tenemos... el chico... Bueno, Dani tiene un niño que va con él a clase, ¿vale? Yo tengo un chico, o sea, yo le doy clase a Mario, que tiene 16 años, una cosa así, algo más. Y el resto es gente de mediana edad para arriba. Entonces hay un problema generacional de transmisión del instrumento. Sí que es cierto que se ha incorporado pues la mujer sin ningún problema, que eso era, perder esa identidad de género era importante, que es un instrumento sin género, como cualquier otro, como la pandereta del canto. Pero la gente no sabe que en su pueblo, pues eso, uno de los vecinos... hay un montón de factores que condicionan eso, es una pérdida de memoria y de identidad. Y la gente que vive en Ponferrada tenga más de 30 años, reconoce como algo importante la fiesta o algo, un sonido de la fiesta, los pasajeros por la mañana y los gigantes y cabezudos. O en Bembibre, que todavía siguen saliendo, pero ya el tamboritero pues es sustituido por una charanga, por agrupación grande de gaitas. Hay muchos días para que un día sea el músico de flauta y tambor el que acompañe este tipo de celebraciones. Y bueno, más proyectos también que teníais por ahí, bueno, tocando bajo Teito, que al final fue el que dio nombre al disco, ¿no? Que tienes ahí, que la gente puede escuchar en Spotify. Pues también ha sido otra forma de poner en valor esos músicos, pero también es cierto que la imagen que yo os veo o lo que... Un poco lo que voy a transmitir es eso, que tampoco es tan, 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 tan lejano como a veces pensamos que son cosas de hace cientos de años, que es que está relativamente cerca. No, pero hay un cuando no se conoce lo de uno, pues se sustituye. Yo a mí, por ejemplo, muchas veces en un medio lo que te preguntan, ¿qué tal la salud de la gaita en el Bierzo? Digo, pues bien, porque hay muchos intérpretes. Si me preguntas qué tocan y qué conocen de los intérpretes mayores, pues te digo que estamos bastante chungos. Porque no se conoce el repertorio de los mayores, no se conoce... sin embargo, tocamos un montón de melodías de 200, 300 kilómetros a la redonda, melodías súper famosas que nos gustan tocar a todos, que yo no me reniego de nada ni de nadie, eso faltaba, pero que hay sustitución de unas cosas por otras. Incluso los instrumentos, las agrupaciones. O sea, los Pampinas, de repente, funcionamos genial... porque le damos forma a algo que llevamos mucho tiempo haciendo, pero que no hay nadie que esté haciendo un grupo en pequeño formato en esta zona, que no hay gaiteros solistas y no hay cuartetos de gaita como ha habido todo el siglo XX y como todos esos mayores que hemos conocido, ¿no? Incluso ese dúo gaita, clarinete tan tan bonito que se da en todo el noroeste, en Galicia, en Asturias y aquí con una profusión tremenda también, pues hay que ir rellenando huecos. Y por lo que veo que comentas, muchas veces esa sustitución o ese desplazamiento no surge simplemente por una cuestión de que, bueno, ya hemos hecho un repertorio y bueno, queremos hacer otro, sino muchas veces surge por desconocimiento, de no saber que existe ya un repertorio y que supongo que cuando lo pongáis en valor y lo lleváis al público, la gente sí que lo valora y dice, jolines, esto es chulo y no sabíamos que era nuestro. Sí, quizás hemos tenido que aprender muchísimo. Y para eso hemos tenido gente, referentes, que nos han ayudado muchísimo, primero a conocer, a hacer una labor de investigación. Yo, por ejemplo, tenemos la suerte de haber compartido con David Álvarez Cárcamo, tardes de recogida y de haber
podido, pues eso, dedicar nuestro poco tiempo, porque realmente no es nuestro mayor frente, bueno, no podemos dedicarle demasiado tanto como nos gustaría a eso. Entonces, una primera labor de conocimiento, de saber qué había y hay. O sea, yo escuché durante décadas el mantra de no quedaba nada, no queda nada, no merece la pena, no lo hagas. En los colectivos en los que había estado, y resulta pues que era todo lo contrario. Y a día de hoy hay cosas muy interesantes todavía por conocer. Este confinamiento, hace una semana o dos, estuve en una entrevista con un gaitero de esta zona, que vive en Francia y que posiblemente acaba de cumplir 80 años, no sabía si volvería a regresar, ¿no? Pues simplemente alguien que puso una entrevista, tal cual. Además de conocer, pues eso, hay que divulgar, ¿no? Y dar a conocer, y pues eso, los discos son una opción, los conciertos son una opción, las actuaciones son una opción, y bueno, sí que funciona, sí que la gente pues necesita eso. También hemos tenido que aprender a cómo enfocar eso en un escenario, porque no siempre tenemos una conferencia donde poder dar ahí la chapa, sino que a veces hay que pues hablar de las anécdotas, hablar de todo eso que cubría alrededor y que era tan importante y parte de todo eso. Y creo, o sea, comentabas ahora el tema también de escenario, pero también, que es para mí muy importante, la grabación lo veíamos, seguís haciendo, bien en formación de uno, bien en formación de cuarteto, bien en formación, seguís haciendo fiestas, es decir, que la gente al final, o sea, seguís moviéndoos a espacios donde vuestra música, digamos, es bailable y forma parte de la fiesta. Eso lo seguís haciendo, y no sé si en este último tiempo habéis visto que si eso ha ido a más y se han generado incluso nuevos espacios. Sí, ha ido a más, y generar nuevos espacios. Bueno, lo de generar nuevos espacios es algo muy interesante. Yo, lo que pasa es que nos falta tiempo. Y ahora estos días nos sigue faltando tiempo. Yo hay cosas que no me da tiempo a grabar, vídeos que tengo un montón de cosas ahí por editar, trabajos que tienen que salir y que no hay tiempo para trabajar en ellos. Pero todavía yo creo que falta algún espacio más. La gente joven, que tal, esto también se ha acercado gente joven ya sin complejos, por fin, a este estilo de músicas, aunque se ha rebajado mucho el nivel de un poco de que había de en esta zona de rivalidad y de cosas pues que todos sabemos que ocurren entre colectivos, entre gente que pues que acude a un sitio, que acude a otro a tocar y además, pero hemos conseguido un poco generar un clima que haya mundillo. Yo me da mucha envidia en otros lugares, pues eso, que hay espacios o lugares para el encuentro, para tocar o para bailar o demás. Porque eso sí que es un pendiente que tenemos, conseguir pues eso, unas tardes con algo de regularidad, no una vez sola al año, ¿no? Que haya, porque una vez al año es algo muy artificial, yeah. Si no hay relación y no, casi no hablamos y casi no nos vemos, pues hacer algo una vez al año pues está muy bien, pero que es algo muy muy artificial. Pues generar ese tipo de espacios donde regrese a lo lúdico algo que siempre estuvo en lo lúdico, es decir, este tipo de música pues para bailar, para divertirse, que vuelvan a ser para divertirse, no solamente para aprender o para un escenario, ¿no? Mm-hmm. Eso quizás sea el hueco más grande que nos quede todavía por cubrir. Sí, bueno, yo creo que también muchas veces en esos espacios de música, independientemente, siempre hay que intentar que alguien toque mejor, hay que intentar que toque más limpio, que toque más afinado, que toque más nítido, pero yo creo que muchas veces se ha ido por la vertiente de la tecnificación o de la especialización interpretativa y se ha perdido el generar el sentimiento de decir, bueno, yo voy a tocar a un pueblo, puede que se me escape alguna nota, como ya hemos comentado en algún otro vídeo, pero sé qué tocar, sé qué repertorio, sé qué sentimiento transmitir a la gente. No sé si quizá con el tema de grandes formaciones y demás, pues haya podido pasar un poco eso, que hemos ido muy a lo técnico, a la mecánica del instrumento, a la excelencia musical, y se ha perdido lo que es un poco, pues oye, saber qué baile hacer en cada momento y ser transmisores de esa generación de, pues eso, de la parte lúdica y de entretenimiento, bien hecho, por supuesto, pero sí, pero no hace falta, es decir, vamos a tocar perfectos, vamos a tocar afinados, pero no sabemos qué repertorio tocar, ¿no? Yo creo que eso también un poco lo podéis haber detectado por allí, a veces que ya he pasado, y quizás esté volviendo un poco a decir, bueno, vamos a hacer la fiesta del pueblo, vamos a procurar que suene bien, vamos a procurar que suene afinado,
Pero bueno, vamos a saber qué repertorio tocar para hacer que esa gente al final baile con nosotros, ¿no? Sí, una puede ser ese, uno de los frentes en las, de las cosas en las que podemos caer es esa, priorizar en ciertos contextos la parte técnica. Pero yo una que me ha dado, también otra espinita que me ha dado también rabia es priorizar la cantidad por encima de la calidad. Ah, Es bueno, decir, sí. pues 20, pues igual no. Yo hace unos años que gestionamos un encuentro que se realiza en junio, este año pues posiblemente no se pueda hacer, de músicos tradicionales, de agrupaciones tradicionales, de asociaciones, en Carracedelo, en una feria multisectorial que hay. Es un encuentro que tiene un formato de todos a la vez. Y si van 120 personas, pues tocan todos. Bueno, pues no. Vamos a dar un momento en un escenario, que cada sesión haga 10 minutillos y luego nos pasamos un rato juntos, que es tan importante y más, y que cada uno muestre lo que hace. Pues entonces hacemos lo mismo, al final es una franquicia que vale, sí, yo voy a dar clases mucho más fácil, con 60 canciones lo tengo mascado, todos tocan lo mismo, pero es que eso es, pues tirar a la larga, es lo que tenemos, tirar piedras contra nuestro propio tejado. Entonces, sí que es cierto que, por ejemplo, en el acordeón están funcionando en esta zona, pues gracias a Norberto Bajín, gracias a gente que hace cosas interesantes, aportaciones, el tipo de encuentros, pero, por ejemplo, en el concurso Aries del Puerto que se ha hecho aquí respecto al acordeón, pues siempre se ha buscado contrapesar y que haya un momento para la excelencia. O sea, está muy bien el barullo y todos juntos y pasarlo bien, pero oye, también tiene que haber espacios para la excelencia. No puede ser siempre todo a barullo y de cualquier manera, pues hay veces que en los que hay que dar una nota de color, también mostrando, pues eso, alguien que es capaz también de. Y que eso genera sinergias también muy buenas, porque genera piquillas de mejorar, para mejorar, genera. Bien entendidas, claro. Lo digo porque hace unos meses tuvimos una, antes de previa a ese encuentro viniste tú, donde este grupo de tres amigos, Diego subió un vídeo, estoy calentando, desoxidando palancina, y estuvimos 3 semanas subiendo vídeos cada uno, con una canción intentando, pues eso, a mejorar entre nosotros y al fin y al cabo apoyarte. Entonces se generan sinergias también muy buenas a la hora de ver, bueno, pues si este toca así, yo también puedo llegar así, queda trabajo. Pero se puede llegar y todos podemos llegar. Sí, bueno, la búsqueda del equilibrio, o sea, ni la masificación descontrolada, ni tampoco la exclusividad en la que no haya momentos en los que alguien también pueda tocar junto con otra persona. Sí, bueno, yo creo que el equilibrio está un poco ahí. Y entiendo que. Dime, sí. No, no, es que me acordaba el otro día que hablabas con otro compañero dulzainero, pues eso, hablaba del respeto. Yo he dejado de ir a muchos sitios porque. No, no, esa no la tocamos a un sitio abierto, ¿no? Totalmente. No, no, esa no la tocamos que no me la sé. Me acabé comprando un puntero en do brillante para no poder afinar con nadie si quería tocar una que pudiera tocar una. O sea, llegué a ese punto de friquismo de decir, por favor, cuando vaya un día a alguna fiesta o tal que se acabe, quiero poder echar una. Que voy con el bombo o ala, venga, a la carrera. Que no está mal, pero que hay momentos para todo y hay que dejar espacio y dejar respirar un poquito a unos y a otros. Sí, no, evidentemente si nos juntamos 50 a tocar es igual de bonito ver a los 50 tocando que ver 50 toques distintos y aprender de cada uno de ellos y ver pues la forma de tocar de cada uno de ellos. Y entiendo que parte de esa búsqueda del equilibrio, parte de esa búsqueda de reconocer los repertorios tradicionales y de mejorar el instrumento, lo hacéis a través de la didáctica, que lógicamente habéis tenido que adaptar, pero bueno, contándonos un poco qué tal es la experiencia, aunque sé que das clase en muchos sitios y muy distintos, pero bueno, ¿cómo el alumno que se mete en esto percibe esta enseñanza? Es decir, ¿se mete por moda, se mete porque lo siente, se mete por moda, pero al final termina descubriendo un poco el sentimiento de la cultura tradicional? ¿Cómo tenéis esa cosa por allí? Pues yo la experiencia que tengo siempre ha sido muy buena. He tenido la suerte de en esta zona pues de tener su alumnado muy joven que se ha implicado muy fácil, se empapa y trabaja mucho con mucha calidad y que rápidamente consigue muchos muchos frutos. Gente que se acaba apasionando mucho por lo que hace y acaba con un entretenimiento. Y luego una cosa muy bonita que es que las segundas y terceras generaciones de aquellos músicos, sin tener muy claro por qué, y me acuerdo de muchos ejemplos, acaban acercándose a este tipo de músicas. Y eso es muy bonito de repente que te diga, pues mi abuelo tocaba, pues mi abuelo era fulanito. Bueno, son cosas muy bonitas.
Y luego respecto a estos días, la verdad es que desde el primer día casi empezamos a intentarle dar forma porque, bueno, se veía una situación complicada. Cada centro ha elegido un poco cómo plantearlo, y hay centros y actividades que hemos tenido que cesar hasta que vuelvan a ser presenciales. En otras hemos intentado plantear otro tipo de opciones virtuales, en las cuales a través de vídeos hemos seguido un poquito, por ejemplo, la Escuela de León, basándose en lo que hacía en Benavente, que también está el consorcio, pues un poquito ese formato de grupo de vídeos, más yo en mi caso, pues partituras, trabajo en PDF de apoyo, audios, pistas de acompañamiento y feedback, o sea, que la gente reenvíe vídeos, que comente y demás, pues en las asociaciones como en Corgo, en la Escuela de Fútbol de León, en el Centro de Alicia en Ponferrada, en la Escuela de Gaitas Garcelo, pues estamos teniendo algún alumno por ahí que viene a clases particulares, alguna cosa así, pero estamos teniendo muy buen resultado con todo esto. De hecho, hay quien está tocando más, y hay alumnos que están mejorando un montón estos días, porque pues o bien han encontrado la forma de dedicarle tiempo a ese hobby, o bien han conseguido pues algún tipo de equilibrio al respecto. Es difícil, sobre todo es muy importante el ida y vuelta de material, y hemos tenido la suerte de que el 90%, más del 90% del alumnado maneja WhatsApp, y ha sido la herramienta perfecta. Un grupo de WhatsApp donde simplemente dándole clic en un vídeo se abre en el mismo móvil, y hasta el que más le cuesta, o que no tiene ninguna idea, o que acaba de tener un smartphone por primera vez, pues puede trabajar en este tipo de formatos. Uh-huh. O sea que, bueno, bien, si algo de lo que hemos hecho por aquí ha servido un poco de ayuda para lo que habéis hecho por allí, genial. Sí, en la escuela intentamos montar una, en la Escuela Ciudad de Ponferrada intentamos montar una plataforma, no me acuerdo, una plataforma educativa. El profe de guitarra, que es un crack, se la montó en 4 días. Pero bueno, la verdad es que llevar el centro al final tuvo que decidir el cierre porque no había otra opción. Pero es algo muy interesante, incluso la experiencia de otros. De mucho. Yo de Pablo Varela, de Lugo también, pues ver su experiencia previa en la organización de unidades didácticas, de todo este tipo de de aulas. Incluso he tenido experiencias de un de colectivos que compartían profe o que podían dar el mismo material entre distintos profes. Bueno, ese tipo de cosas para esto y ese tipo de organización es muy, muy, muy útil. Uh-huh. Y bueno, hay mucho trabajo. Yo la verdad es que está siendo una locura. Nosotros vivimos juntos, Denis y yo, tenemos una niña pequeñita, y sacar tiempo, organizarnos es muy difícil. Yo esta semana pues podían ser unos 40 vídeos de 5 o 10 minutos, son muchos niveles, y claro, no vamos a tirar así por lo alto y ala de cualquier manera, y ya está. Bueno, ya hay que mantener una calidad en la enseñanza aún a pesar de esta situación. Sí, al final lleva tiempo de narices la gente. De todos modos, bueno, hay veces que... Uy, tenemos... No, estaba... Ah, subiendo el volumen, sí, que se desconectaron los altavoces, los cascos. Yo creo que a veces, vamos, nuestros alumnos yo creo que siempre han valorado nuestro trabajo, pero quizá desde fuera hay veces que parece que, bueno, vas a dar clase una hora y ya está, se acabó una hora que has trabajado. Pero bueno, eso lleva mucha preparación, y yo creo que en este caso se está viendo que, aparte de atender a los alumnos a través del feedback, que en este caso tenemos por WhatsApp, hay una preparación previa que lleva también mucho, mucho trabajo. Y bueno, yo creo que sí que lo están valorando. Sí, yo tengo una sensación muy buena. La mayoría de la gente ha sido alucinante. Sobre todo la gente de cierta edad, ha funcionado de formas distintas yo he notado franjas de edades, ¿no? Y ha habido gente que realmente tenía un problema con el entretenimiento, que no maneja plataformas, y que le ha sido de una ayuda muy... O sea, que lo han notado en lo personal, ¿no? El tener un tiempo de dedicárselo algo que les gusta y algo que lo pasan bien y están disfrutando ese rato, incluso de verse. O sea, y luego con los niños más pequeños ha sido muy bonito como los padres han implicado, porque claro, no es poner un vídeo delante y una caja sorda, por ejemplo, sino que hay que estar un poquito con ellos, irles ayudando en ese mismo momento, porque por mucho que estés adaptado, pues son niños pequeñitos y requieren esa atención, ¿no? Y joder, la implicación de los padres ha sido, a mí de verdad que me ha gustado muchísimo. Y luego,
la conexión que ha habido de gente que pues que se ha animado a salir a tocar a la ventana, gente que no tenía espacio donde tocar o que demás, y que de repente pues con sus vecinos en su lugar pues se ha animado a darse a ver y a animar. Es que es tan sencillo como eso. Yo de verdad, estos días para mí son días complicados, porque mismo en redes yo me da a veces pánico, bueno, lo paso mal, abriendo Facebook, viendo un montón de odio, un montón de cosas que me dan mal cuerpo y al final no predico así. Y ese tipo de espacios, pues como los rondadores contra el virus, como pues la gente que sube cocinas, que sube vídeos, que sube pues los grupos de Facebook, que también hay alguno más, haciendo cosas, aportando contenido, pues y generar un sitio donde estar cómodo, pues también en redes, porque si no, la verdad es que da bastante, una situación bastante, a mí por lo menos, desagradable. No me apetece estar viendo broncas por las redes sociales, no me genera nada de buen rollo. Sí, yo creo que los alumnos, muchos, parece mentira que llevábamos tiempo intentando, porque al final el miedo escénico, ese sentido del ridículo, decir, bueno, evidentemente si estás en un escenario y has cobrado una entrada y no sé qué, tienes que hacerlo perfecto, pero si estás en una audición del curso en el que es tu primer año y subes por primera vez a un escenario, no pasa nada porque te equivoques en una nota, es entendible y además es natural. Y muchas veces nos encontramos con una de las cosas más difíciles a mí que me pasa a veces de vencer esto, es un poco el miedo escénico. No es tanto el, bueno, pues oye, se aprende mejor el instrumento, sino el miedo escénico. Y de repente parece que con esto de estar en casa, la gente ha dicho, bueno, pues si me escuchan y doy una nota mal, mala suerte, voy a intentarlo. Y yo creo que al final mucha gente se está lanzando a la piscina, aunque sea a través del balcón, quizá por la seguridad que le da el hogar, pero yo creo que muchos están venciendo esa resistencia del miedo al ridículo, de que sí, por supuesto que te puedes equivocar, pero tampoco pasa nada. Sí, sí, desde luego. Yo lo veo estupendo. Me da un poco de rabia quizás en los profesionales. Es decir, nosotros somos profesionales, yo de Denis me refiero, en el sentido porque nos dedicamos profesionalmente a ello, cobramos por ello, pagamos nuestros impuestos y lo hacemos de una forma legal. No es, tengo mi trabajo y luego doy por ahí de cualquier manera unas clases a mayores y tal, que eso es otro tema complicado. Pero incluso esa gente y demás, hay gente que se está exponiendo y está bien que se expongan también porque se vea un poco qué es lo que hacen, porque yo hay veces que me da bastante rabia por los repertorios, ¿no? O la gente que está trabajando en esto y tiene unos problemas técnicos bastante graves, ¿no? Y son compañeros, a mí desde luego he tenido mala suerte de no siempre me han tratado bien, por mucho que yo intento poner de mi parte también, no te puedes llevar bien con todo el mundo, ¿no? Pero por poner de tu parte, y creo que, pues eso, gente que está muy anclada en otras épocas, ese blanqueamiento de ciertos repertorios de la época más oscura que quizás podamos tener, ¿no? No es criticar, pero creo que está bien poner a la luz de decir, mira, es que lo que estás viendo, lo que te está ofreciendo fulano, pues es esto, y además parece que sigue orgulloso de ello. Aquí en el resto de cosas llegó una transición, pero a esto del folclore pues a veces no llegó, y pues bueno, no me estoy explicando muy bien, sí, pero sí, quería hacer un poco de autocrítica respecto también a la parte de la gente que nos dedicamos más a ello, que igual a veces tenemos que mirar un poco detrás de lo que andamos, gente que tiene, que lleva un montón de años en esto y tiene problemas muy básicos y sigue enseñando y sigue en unas dinámicas muy, muy, muy raras. Y sin embargo, otra gente que nos hemos trabajado la formación un montón, es decir, estudiar en el conservatorio el instrumento que imparto principalmente. Eso quiere decir que muchas veces está gente ocupando plazas de trabajo donde yo no puedo acceder porque está otra persona que no tiene ni siquiera ningún tipo de estudios, y esto se ve también en los resultados. O sea, me acordaba de muy mala leche a principios de curso a decir tips en los que puedes pensar que tu profesor, o sea, si... que puedes empezar a dudar porque viene mucha gente rebotada a las clases. Bueno, no es un tema muy farragoso, igual no es el ideal para hablar sobre esto, pero creo que también debemos hacer mucha autocrítica sobre los que estamos detrás, sobre todo aquí que no hay una entidad que unifique un poquito, como es el consorcio, el trabajo de todo el mundo, y que ponga un poquito en valor el trabajo de los docentes y el trabajo de pues los que se han dedicado un rato a hacer una transcripción, a hacer un
hacer llegar esas grabaciones, ¿no? a las clases. Bueno, pues otros estamos eso, en una situación un poquito más precario, que yo estoy harto de que las partituras mías les tachen el nombre, las utilicen para dar clase y ganar dinero a otra persona, que pues, cosas muy muy raras que no pasan en otros ámbitos, ¿no? Que no te puedes detener a ellas porque no tiene ningún sentido, no hay ninguna guerra que librar porque no hay ningún enfrentamiento, pero son cosas que no gustan y que debemos un poquito ser reflexivos con lo que estamos planteando muchas veces a la gente, ¿no? Decía antes el repertorio lejano, pues está muy bien, pero que si ese va a ser tu base, pues yo doy clases en un centro gallego, pero quizás no sea el grupo que más he hecho por la música tradicional en la comarca gallega, digo, la música tradicional gallega, y eso da que pensar un poquito. Sí, bueno, el hecho de estar ahora mismo en redes, quieras que no, o sea, ahora mismo todos estamos expuestos al público, con que nuestras clases las trabajemos en privado, pero al final el hecho de subir un vídeo al público, y yo creo que eso también está haciendo pues que el público vea más diversas cosas. Hay veces que, yo por ejemplo, eso digo siempre a mis alumnos, yo les enseño algo, pero hay mil fórmulas más. Salid ahí fuera, ved lo que hay ahí fuera. Y yo creo que ahora mismo sí que estamos haciendo que eso llegue a los distintos alumnos y demás, y que ellos mismos vean otras formas de tocar, vean otros repertorios, vean otras didácticas o esas cuestiones. Y yo, bueno, también lo que quería remarcar es eso, que ahora los alumnos yo creo que también se están animando a mostrar lo que han aprendido. Que yo recuerdo algún alumno que me decía, no, si es que esto yo lo quiero para tocar yo solo, y digo, pues prueba a tocar con alguien que seguro que te vas a divertir muy bien. Ahora estamos en casa, no podemos tocar con alguien, pero de repente podemos salir a nuestro balcón y las cuatro canciones que hemos aprendido las podemos mostrar. Y yo creo que nuestros alumnos o la gente también se está un poco quitando ese miedo de mostrar lo mucho o lo poco que ha sabido, pero bueno, decir, jolines, he aprendido estas canciones a tocar con la gaita, voy a salir al balcón y las voy a tocar, que por lo menos las disfrute alguien más que yo. Yo creo que ahora, curiosamente, sí, el hecho de estar encerrados se está haciendo que se ponga en valor el compartir lo que uno mismo ha trabajado. Sí, yo creo que eso es súper positivo. De hecho, todas estas iniciativas virtuales, bien a título personal o colectivas, que las hay, no hay solo una. Yo ya hablaba de los rondadores, pero no es la única, ¿no? De verdad que yo me da una alegría tremenda y ver cómo la gente... pues es un ratito que saca, entre que grabas el vídeo, lo ensaya un poco, no sé qué tal, de verdad que da muchísima vida y sentirse valorado, ¿no? Y por lo que dices tú, por los vecinos, el darse a ver, que hay un montón de gente que sí, que no se atrevería a tocar sola, ¿no? Sin el respaldo de más compañeros y estos días pues se ha animado a tocar y eso quizás sea lo más positivo y con lo que... Bueno, después de dar la chapa, ¿no? Quizás lo que nos tenemos que quedar. Desde luego, yo de verdad chapó. Gente que está subiendo cosillas, que está animando en el pueblo. Yo, por ejemplo, Denis tiene unos alumnos en Tremor y cada uno desde varias partes del pueblo graba y ve y todos ven el pueblo porque si no, no lo verían. Y uno toca y el otro toca las campanas y el otro toca algo desde la puerta y el otro toca la pandereta. Bueno, es de verdad, yo, para mí, creo que viéndolo desde fuera, pues una forma de apoyarse y de animarse. Sí, sí, es curioso cómo el hecho de estar obligados a estar alejados ha hecho generar elementos de cohesión social. Hablan de distanciamiento social, a mí me gusta llamarlo distanciamiento físico, porque puede que ahora más que nunca, en según qué contextos, haya más acercamiento social que antes. Lo decías tú de esas pequeñas competencias de yo no toco con no sé quién, yo no toco con no sé cuál, ahora bueno, subo un vídeo y veo el vídeo de la otra persona. Espero, el otro día nos lo decía Cefe, dice, me quiero quedar con que ese me gusta en Facebook o lo que sea, es sincero, es decir, pero bueno, estamos viendo cómo otros compañeros hacen cosas y bueno, pues creo que somos partícipes todos de ello y lo aplaudimos con sinceridad, o al menos eso es lo que yo quiero pensar, claro. Sí, yo vamos, desde luego, o sea, igual nuestro me gusta no es el más fácil de todos, pero quiero decir que yo cuando muchas cosas que veo, pues no me apetece, no soy un queda bien en ese sentido, es una opción personal, ¿eh? Es mucho más fácil, pues eso, a todo igual más cómodo lo otro, ¿no? Pero sí, yo ahí, por ejemplo, este espacio para charlar no hubiera surgido sin esta situación y me está costando mucho, a veces eso, el tema de organizarnos en casa para poder sacar tiempo para todos y pues centrarnos en lo primero, ¿no? Por supuesto, pero
y más cosas que nos quedan por ver. Yo me hubiera gustado participar mucho más intensamente en más iniciativas, ¿no? Falta, ya digo, yo en este caso no sigue faltando tiempo, a veces incluso también las ganas y el ánimo. Hay días que son más duros que otros, pero bueno, hasta el fin, pues eso, lo que tú dices, seguramente genere pues eso, distanciamientos físicos, pero cierto cercanía social entre mucha gente. Yo muchas veces no tengo más tiempo para generar contenidos y poder subir cosas, y estos días, pues bueno, pues uno va haciendo hueco de una manera o de otra. Sí, bueno, lo importante es que en la medida que se pueda y cuando se pueda, yo creo que estos elementos virtuales o digitales tienen que materializarse en algo físico y presencial, en el momento en el que se pueda, pues yo qué sé, pues los rondadores contra el virus, pues que de repente se haga un encuentro de gente que, y muchas veces sin una línea, es decir, concierto de no sé cuál, no, vamos a juntarnos todos, vamos a conocernos, vamos a cantar juntos, que yo creo que es lo importante. Y luego, pues sí, efectivamente, cantas tú, canto yo, cantamos todos juntos, pero bueno, establezcamos, igual que hemos establecido ecosistemas digitales de juntarnos, yo creo que no debemos perder la vista de cuándo se pueda generar esos ecosistemas de manera presencial. Sí, sí, yo desde luego, el tema de las redes sociales es una forma de si quieres, perder mucho tiempo, pero yo a mí, desde luego, me abierto una ventana sin tener tiempo para acercarme a Zamora, varias veces al año, a compartir, pues igual a otros sitios, vamos, digo, porque ahora estás tú aquí, a ver lo que se está haciendo, yo nunca he podido estar en muchos sitios o demás, abrir una ventana, a ver qué está haciendo otra gente y a poder exponer lo que estás haciendo tú. Tienes una oportunidad, nosotros lo hemos centrado a través del blog y a través de eso, tocar bajo techo con la idea esa de que tocamos al cubierto, que enseñamos al cubierto, y eso en aulas, en clases, en sitios cerrados, mientras antes tocaban prados, pero no deja de ser una forma de aglutinar todo aquello para poder mostrarlo y que quede ahí, porque a veces, si no, la verdad es que es muy efímero, haces un concierto, no sacas una foto, no, y se perdió totalmente. Hoy en día, pues es una forma de fijar y de ventana a todos los demás y a lo que está haciendo otra gente. Yo en ese sentido he aprendido muchísimo y ahora estos días reactivas el tablón 2.0, pero yo ese tipo de iniciativas me parecen muy, muy interesantes. Además, este tipo de formatos de audiovisuales siempre, cada día me tiran más. Estos días, además, ha sido formarse un poquito en iluminación, formarse un poquito en grabar, editar. Hemos tenido que invertir, pues eso, en soportes para sujetar, un poquito de luz, un micro de pinza. Hemos tenido que invertir también un poquito para ponernos al día y dar calidad. Y creo que son espacios muy, muy interesantes. Lo que pasa es que lleva también mucho tiempo. Sí, 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 la verdad es que la inversión de... Dice, no, tiempo ahora mismo es lo que hay. Uf, no sé yo, ¿eh? Depende de cuántas horas quieras dormir. Hay veces que no llegas ni a 8 diarias, ojalá, ¿no? Sí, que es verdad que nos hemos puesto todas las pilas. Y bueno, pues mira, ya tenemos material para seguir generando elementos en casa. Pero bueno, sí que es verdad que lleva mucho tiempo. Y sobre todo, a veces unas ganas que, como has dicho tú antes, que no hay. Tienes ganas por mostrar, tienes ganas por no sé qué, pero a veces la desidia a uno le puede, pues porque estamos en una situación complicada. Sí, y la concentración, el ánimo ahí, no todos los días son... A veces se merma un poquito, y no está mal decirlo. Quiero decir, yo no tengo vergüenza por decir la realidad, o sea, no es por ser cenizo, ni mucho menos, sino pues que no todos los días tienen las mismas ganas, y a veces pues eso, le ha tocado a alguien cerca una situación mala, o ha salido y de repente pues una situación mala que te ha agobiado. Bueno, mire, todos salimos adelante, yo estoy súper contento y feliz, ¿no? Pero pues eso, a veces hay situaciones pues que te lo pone también un poquito difícil. Yo soy, la forma en la que organizo, pues eso, muchos días trabajo de tarde, ¿no? O sea, tarde prefiero en este caso pues Daniel está dormido, pues es cuando intento adelantar cierto tipo de trabajo, pues no todos los días tienes ganas, y tampoco es que lo haya invertido mucho en otras cosas, pero es que bueno, es complicado y lo entiendo todo, la verdad. Entiendo incluso pues eso al alumnado que nos ha dicho, pues mira, yo es que no tengo ganas, lo estoy pasando o me ha tocado de cerca. Pues es que hay que entenderse y ponerse también en el lugar de los demás. Hemos tenido la suerte de poder dar un paso hacia adelante. Yo teníamos experiencia de dar este tipo de clases online y por Skype, ¿no? Y alguna otra cosa más. Entonces, aprovechar lo que sabíamos y aprender más. Pero bueno, cuesta.
A veces cuesta. Sí, no, y eso nuestros alumnos a veces nos lo comentan, ¿no? Que vale, evidentemente ahora no se puede ir a clase. Este ratito de estar en el WhatsApp comentando, pues mira, esta nota me falla, o esto no sé qué, o esta parte de la partitura no la entendida, pues mira, ahora ya la entiendo. Es un momento de desconexión, pero sí que es verdad, tanto para los que dábamos clase como para el propio alumnado, que el hecho de ir a clase, pues era el momento de, bueno, tengo lo que sea, pum, cierro la puerta de clase, mis problemas han quedado fuera, vamos a tocar, vamos a bailar juntos, y luego ya el otro día Cefe nos lo decía, dice, yo tengo mis dolencias como todo el mundo, pero cuando bailo y canto, no me duele nada. Entonces, sí que es verdad que ahora estamos dentro de casa y cuando tenemos ese ratito nos desconectamos, pero desconectamos dentro de casa. Entonces, bueno, creo que es muy importante cuando, la medida de lo posible, que volvamos a generar ese entorno de desconexión de la casa y de poder pues desconectar, valga la redundancia, de esta situación, aunque sea, bueno, a través de las redes o de la parte digital. Sí, al fin y al cabo, pues eso también es una válvula de escape. Yo, de verdad, además, yo, en este caso, yo he tenido mucho gusto por trabajar con la memoria, ¿no? Entonces, la tradición oral está muy vinculada a la memoria. Entonces, ha sido también un momento para recordar ciertas cosas. Y desde hace también bastante tiempo andamos detrás de cómo el gran río, ¿no? Que es la tradición oral. Hay muchos formatos que, claro, como no es una jota, pues ya no vale para un escenario, no vale para bailar, ya no vale para tal. Entonces, darle salida a todo ese mare magnum de cosas, por ejemplo, es el ejemplo de los cantos de aguinaldo, ¿no? Yo canto aguinaldos. Si no, es algo que tiene sentido en ese momento y muchas veces subirlo a un escenario no tiene entidad musical suficiente para igual elevarlo ahí, pero sí que hay que buscar un hueco, ¿no? Pues con muchas otras cosas. Yo qué sé, me refiero a los vídeos que hemos ido subiendo en nuestro perfil de Facebook, pues retailas, romances o adivinanzas o cuentos, cosas que normalmente pues no tienes espacios en ciertos lugares para dar a ver esa riqueza. Y estos nuevos formatos sí que permiten, sí permiten eso. Además, se ajustan genial porque, yendo un poco a la técnica, un vídeo de una pieza que hace 6 minutos no funciona, pero un vídeo de 1 minuto y medio contando algo, ese vídeo funciona muchísimo más y tiene mucha más llegada, ¿no? No monetizamos las cosas que ni siquiera por los likes, ¿no? Ni por los me gusta, a ver cuál más tengo, ¿no? Pero sí que ves que tiene más llegada y que más gente lo ha visto, o sea, que ha llegado más un contenido, ¿no? No pensando en el ego, que a veces nos puede, sino pensando un poco en bueno, pues esto que a mí me lo contó fulano y que le doy nombre, eso para nosotros es muy importante, darle nombre, apellidos y bueno, esto es del Bierzo, yo a veces lo paso mal con esto es del Bierzo. Ostras, que es muy grande, que estamos hablando de muchísimos municipios, muchísimas localidades. Es una forma de no decir nada y de quedar muy bien, claro, y vender una etiqueta y quedar muy bien. Es ese tipo de actitudes a las que me refería hace un rato, que bueno, me embarrullé. Ese tipo de formatos cortitos contando cosas pequeñas, vivencias incluso, pues son ideales. Y nosotros cuando le hemos dado hueco dentro de nuestras propuestas, la verdad es que funciona genial. Lo que pasa, claro, no puedes basarlas solamente en eso, pero cuando vas metiendo algunas perlitas de esas, funcionan genial. Además, son intergeneracionales. O sea, si lo cuentas bien, llegan a cualquier edad. Sí, la verdad es que el uso de las nuevas tecnologías, lo que tú dices, yo puedo coger y meter un tostón de 6 minutos para poner una pieza de 1 minuto, o puedo poner esa pieza de 1 minuto y en la descripción del vídeo poner la explicación que yo quiero. Y entonces puedo hacer que alguien lo lea tranquilamente, que lo escuche tranquilamente. O sea, tenemos ahí una serie de elementos que funcionan a la vez unos con otros y que hacen que esto, pues oye, te gane atractivo, si cabe. Y yo creo que sí, que las redes sociales es un gran aliado de lo que es la cultura tradicional del folclore. Porque al final, si queremos entender un poco el concepto, folclore es saber del pueblo, cultura tradicional es una cultura de todos. Y si ahora esos elementos de visualización o de escucha se hacen por YouTube, bueno, pues al final YouTube, por ejemplo, se convertirá en parte de la cultura de ese pueblo. Entonces, no pueden estar alienados una cosa de la otra, claro. Yo me parece YouTube, esa nueva... Y cada día consumo más y cada día busco más contenidos que me interesen.
sobre todo en lo que tiene que ver con la comunicación y demás, creo que es un nuevo espacio para... Y hay otros más aliados. Ya digo, somos muy de tratar esto como lo desde una perspectiva... No siempre se puede dar eso así de forma genérica, pues no es un tostón, pero sí tratarlo como lo que es, como una ciencia, ¿no? O sea, trabajarlo de una forma, de alguna manera, científica, este tipo de trabajos. O sea, el trabajo con las fuentes, el ser fiel a cierto tipo de cosas. Luego cada uno haremos lo que nos dé la gana, y yo muchas veces también hago lo que me da la gana, pero también sé muy bien lo que estoy haciendo, y sé muy bien cómo lo vendo, y sé muy bien cómo lo explico. Pero la apertura de archivos y digitalización de entidades, o sea, ya no es la Fonoteca Joaquín Díaz, Biblioteca Nacional, hasta la fonoteca, cualquier fonoteca de Europa está con sus archivos, el Milay Fontanals, que es el del CSIC. O sea, tenemos de repente algo que yo recuerdo... Por ejemplo, ir a la biblioteca, tener que ir a León, a la biblioteca provincial, a buscar libros de partituras que se habían publicado en los años 40, los años 30, e intentar conseguir un único ejemplar, fotocopiarlo, lo difícil que lo tenía, y cada día está más fácil para mucha gente. Entonces, ese contenido, hacerlo llegar, y sobre todo la accesibilidad, ¿no? Y cada viaje que hacemos siempre me escapo algún rato, porque sé que en tal biblioteca hay un ejemplar que solo hay uno. O un audio que hemos salido a leer, pues la biblioteca de Castellón, que había una revista que se editaba en los años 80 que tenía, y solo había ese ejemplar. La verdad es que se abren nuevos caminos también para el acceso a cierto tipo de contenidos, que antes era mucho más complicado. O sea, es que empezamos comprando casetes de saga y por ahí, y había que juntar las pelas para comprarse una casete, o sea, que tampoco teníamos una época. Yo me tocó una época en la que no me era fácil juntar ese... Tú lo valorabas muchísimo, y ahora todo ese contenido, o sea, yo mi disco está en YouTube, está en Spotify, y estoy encantado de que sea así, y es algo que ya, digamos que no es un trabajo de fuentes, ¿no? Sino que es un trabajo interpretativo, aunque tenga cierta base, o tenga base, pero que todo eso ayuda muchísimo a dar a conocer todo esto. Bueno, pues poco a poco seguiremos trabajando en ello. Más que nunca, ya te digo, porque como bien has dicho, el tiempo está que apremia y no dan las horas del día. Y bueno, elementos como estos, pues la idea es que todos nos conozcamos un poquito más y que bueno, que al final pongamos en valor lo que todos conocemos. Así que muchas gracias por haberte robado este ratito. De seguro que tenías tus compromisos liados y no era con la criatura, con repertorios, y te hemos robado esta horita en el que, bueno, hemos podido charlar, y ha sido muy interesante todo eso que nos has contado, porque al final, bueno, es parte de lo que se está haciendo ahora, y es muy importante que la gente sepa el cómo, el por qué y el quién. Así que muchas gracias por habernos dedicado este ratito. Nada, yo encantado y muy agradecido también de que nos deis esa oportunidad. La verdad es que generacionalmente pues siempre hay cierto tipo de renovación, ¿no? Y pertenecemos a la generación quizás más joven que, bueno, hay gente que ya viene detrás, así que yo estoy encantado con que haya gente que venga detrás. De verdad, a mí no me crecen los enanos, me siento muy muy halagado con que haya cada vez nuevas generaciones, pero sí que muy agradecido de dejarnos espacios para contar y para simplemente poner encima de la mesa: mira, estamos haciendo esto, no sé, lo estamos haciendo bien, nos parece interesante, humildemente, intentamos también ser humildes. Esta es nuestra propuesta y estamos, pues eso, orgullosos de ella y con ganas de mostrarla. Pues nada, este es Diego Bello, entre otras cosas, tocando bajo Teito. Ahora sí que estamos todos tocando bajo Teito. Y más cuando bueno, algunos a la ventana. Yo no tenemos balcón ni terraza, pero algunos sí que aprovecháis a salir, así que también hay que aprovechar eso. Y nada, ya sabéis, seguidlo en todas las redes sociales que tengáis por ahí, en el Facebook, en YouTube, en el blog, que hay cosas muy, muy interesantes por allí. Y que bueno, poco a poco iremos dotando de contenido, que nos queda una primavera intensa y ya veremos a ver qué tal el verano. Así que nada, muchas gracias por este ratito, y todos los que nos estáis viendo, no os olvidéis de seguirlo, porque bueno, si uno no puede ir a ver los conciertos cuando son presenciales, ahora sí que todo el mundo desde el salón de casa puede ver a quien le interesa en el momento que le interesa. Así que Diego, muchísimas gracias, besicos a toda la familia por aquí. Gracias a ti. Y nada, nos vemos, vamos a seguir con la música tuya que está sonando por aquí, y con esto nos despedimos. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Chao, chao.
Chao. Y bueno, este ha sido Diego Bello, que lo hemos tenido hoy por aquí. Un verdadero placer poder hablar con él, con todas sus iniciativas y con esta Ailina, con Emily y José, que le quedan unos pocos segundos, nos vamos a despedir. Os lo dejamos puestos en la tele.